Okay. ¿Listos para la nueva categoría? Solamente quito esto. Okay. Vale, 3, 2, 1, go. Uf. Long spot. A ver si me sale. Por alguna razón, Long Spath y yo tenemos muy mala química. Son las categorías que más me detestan. Me he dado cuenta de eso. No sé por qué. No sabré decir por qué. Pero siempre que juego esta categoría parece... Parece que no sé hacerla. Ese fue un Shell Jump con mucho swag. Lo sé. Así me las gano. What is longest path? Longest path is basically beating the whole game using the longest path possible without backtracking. Because it's possible to backtrack in this game. So you have that restriction. You're not allowed to backtrack anything. You have to clear the longest possible path. Descansa bien, Moni. Muchas gracias por la raid. No sé si me escuchaste o si lo dije. Pero ya subí la run que dediqué. Se llama In the Six. Y se trata de meterse, sofloquearte dentro del 6 del castillo de Bowser. Pero haz de cuenta que mientras estás intentando hacer el softlock, te puedes morir por cualquier cosita. Entonces es difícil hacerlo la primera. Y a mí me salió la primera. Por eso estoy seguro de que esa run va a durar ahí un buen tiempo. No creo que la pueda vencer. Por eso decidí dedicar esa. Seguramente va a estar ahí un gran tiempo. No creo, de hecho no sé si puedo, si seré capaz de vencer esa run. Los errores que cometí antes son mínimos, mínimos, mínimos. El más grande es perder Peaspeed, pero nada más. Perdí Peaspeed en una casa de fantasmas, pero nada más. El resto es bastante difícil que lo pueda superar. Muy XD, dale, voy a ver. Ay, güey. Ah, la puerta. Vos podés volar a veces. Porque otras veces juego categorías que no te permite. Te dedico una, cual quieres. Elige una categoría, le hago PB y... Y pues ahí. Me imagino que vas a elegir 95 no fly. ¿Verdad? Me imagino yo que vas a elegir 95 no fly. Era meme, lo sé, lo sé, lo sé. Pero juego con la situación. ¿Quieres el no fly? Te la dedico. Si la quieres, complétame. Las 95. Sin volar. Un 100% de Mario Bros 3. Uff. Pues lo puedo hacer porque mi PB es malo. Porque cuando hice el 100% no tenía strats. Entonces si ensayo un poquito y me dedico al juego, igual y le puedo hacer un buen 100%. Igual y sí. Un 95 no fly para el Sebi. Muy bien, Juanma. Lo voy a intentar, pero tengo que dedicarme mucho a ese juego y no es mi juego predilecto. Como lo notarás, Mario World es lo que sé jugar. Mario 3, Mario 2, Mario 1, todos esos no son lo mío como tal. Pero lo puedo intentar, lo voy a intentar, ¿sale? Thank you.
generoso. Gold split. Pau. Wow, pensé que me iba a pegar, estuvo en nada, güey. Ese fantasma estuvo en nada a pegarme. Es que normalmente haces esa estrategia de pasar por debajo, pero te pegas del lado derecho para que el fantasma no te pegue. Pero yo me quedé muy a la izquierda y casi me pega. Se te bajó el azúcar. Lo siento, no fue mi intención. Así es el strat. Se ve muy arriesgado, lo sé. De hecho, cuando lo aprendí, me sorprendí de lo fácil que es. Se ve muy impresionante, muy difícil, pero es bastante fácil. Yoshi. Okay, the start because I'm scared of the freaking level, dude. This section right here seems easy, it's not. You can easily mess up this section. Start, this is slow, but it's safe. Grabando, sí. Pensé que no estaba grabando. Sí, estoy grabando. Yoshi, I think, yeah, have to leave Yoshi. Gamer. Emiku, combo wa. Wow.
ítem. What? That was so slow. And that jump of Yoshi was also slow. Sticky fly. Yes, that is allowed for long spy. It's actually allowed in pretty much every category. You'd be surprised, it's allowed in pretty much every single category. It's only not allowed for small only categories. Because you cannot use Yoshi. But yes, it is allowed. Orb and Cloud are not allowed for this category. Those are the ones that are banned. For this one in particular. There's also another glitch that I cannot do it. It's called Cookie Mountain Boss Kill, where you spawn a Koopaling in Cookie Mountain and you beat the level by beating that boss. But I don't know how to do it. I'm yet to learn how to do that. I'm gonna do it safe now. I'm supposed to get P-Speed here, and I actually got P-Speed. Let's go. Oh. I don't know how it worked, but it works, so I'll take it. I usually fail that thing, getting P-Speed in that section. I usually fail that thing. I'm surprised I got it. But I'm gonna play safe this part right here. There's another thing that you can do to skip this ride, but I'm not gonna take it. I'm just gonna take the time loss. I want PB. Not optimal PB, just PB. Anything, even a 1 second PB it's good for me. I'm saving a lot of time. What? Okay, I'm saving a lot of time now. $2.59. Slow, but I'll take it. $2.60 is better, but it's harder.
Oh, no. Oh, please don't die here, Mingura. Please don't die here. Okay, just take the time loss then. I'll just take the time loss. Thank you for Gamer Hope. Thank you. Welcome to the stream. Konbanwa. Hey Miku. So no Cookie Mountain boss kill because I don't know how to do the Cookie Mountain boss kill. Easy level, Cookie Mountain, except if you're going for the Cookie Mountain boss kill. It's too hard for you, it's too hard for me as well. I was going to say también, which means as well in Spanish. Yes, it's very hard. It's hard for me, I'm yet to learn how to do it. I don't know how to do it. Small only 95 no cape y Small only son mis favoritas. 95 no cape es el 100% del juego, pero no tienes permitido usar capa. Y Small only porque es súper genial terminar el juego sin usar ni un solo power up. Esas son mis favoritas. Koopa. ¡Ah! Small only. I know, don't be sure. Esas dos serían mis favoritas. Pero la verdad es que 95 no cape es muy difícil. Es muy difícil. Terminar una sola run me puede costar varios días de intentos. Aunque si me dedico bien a aprender todo, no debería ser tan difícil. La primera que hice fue Eleven Exit Glitchless. Hice 13 minutos 40 segundos aproximadamente. Ay, güey. Ay, se fue la voz. Hice 13 minutos 40 y 30 y algo segundos, 35 o 36. Y ahora hago 10:56. Eleven Exit, 11 salidas. Es como el equivalente de Serenity Percent.
más o menos. No se llama any percent, pero equivale más o menos a ese. Any percent. La salida normal, que no se me olvide que necesito la salida normal. Manuel, te vamos a tener que banear, dude. Chales. ¿Quién de Shadow? ¿Estando? No puedo banear a Manuel. Necesito tener un dashboard en donde pueda. ¿Cómo va todo, Shadow? Gracias, Evi. Gracias, gracias. Estaba en el LOL. Es que, ¿sabes cuál es mi problema respecto a... a yo banear yo mismo? Que controlo Light Split con mi teclado y el chat lo tengo en el mismo donde tengo Light Split. Entonces, si le doy al espacio o algo mientras escribo, pues voy a dañar el tiempo. Que no es tan importante el tiempo, realmente lo que importa es la run. Pero pues, nomás voy a empezar a romper los splits. Necesito tener un dashboard aquí a mi lado. Nice. ¡Nya! Don't go outside. Vamos, get inside the level. Point four. How and why? Oye, Sebis, ahora que estás jugando en pantalla en televisión, ¿eh? ¿Ya notaste que se diferencia bastante fácil cuando tienes una buena velocidad? Es diferente al Emu, en el Emu no se nota tanto, pero en la televisión sí. ¿No te ha pasado? ¿No sientes que se nota muy fácil en televisión? Oh, acabo de mover esta cosa, no mames. Ya valió madre, güey, mi cargador. Se me va a morir el stream, güey, y la grabación, el speedrun. Mi cargador se acaba de desconectar, güey. Y se acaba de conectar solo otra vez. Esta ronda está bendita. Güey, mi cargador se conectó solo. Otra vez. Es que tiene un corto. El cargador que tengo tiene un corto. Y... haz de cuenta que se desconecta solo y tengo que moverle el cablecito para que se vuelva a poner bien. Y se desconectó de pronto y dije, ya valió madre el speedrun, ya valió madre el directo incluso. Y le moví al cable como pude agachado mientras Mario se movía en el mapa. Y no se conectó y mientras estaba volando, pum, se prendió el foquito del cargador.
Esta run está bendita, güey. Tengo que terminar esta run, güey. Eso es mi destino diciéndome que tengo que terminar esta, pase lo que pase. Estoy sorprendido que la cosa está cargando otra vez y no se ha desconectado, güey. Esto es lo más galáctico que ha pasado. No lo puedo creer. Me cuesta trabajo pensar que de verdad está ocurriendo, güey. Se apagó completamente, güey. Se murió el cargador y le moví como pude a lo estúpido mientras Mario caminaba en el mapa. Y se arregló. Soy ingeniero. Y eso lo prueba. Okay, next level is special. I have to do this level right. Don't enter the pipe with 250 or more, Mingura. Just don't do that. And don't collect all the dragon coins. I need Yoshi? No, I don't. Don't get all the dragon coins, dude. Don't make the same mistake. Okay. Oh. Whoa. Okay, I did it right this time. The other day I messed up really bad. Did it. Oh shoot. Speaking of doing bad. Te decía, Sebi, es que. No sé si en tu televisión, en la mía por alguna razón se siente bien fácil detectar cuando voy volando rápido y lento. Y Rockero fue el que me dijo el otro día, cuando, de hecho cuando recién tuve la televisión, me dijo que en los CRTs es muy fácil ver cuál es la velocidad muy, muy rápida, porque en los CRTs ninguna velocidad se ve borrosa, excepto 51. 51 es la única que se ve borrosa. Entonces, mientras estés volando y ves el nivel, y si lo notas borrosito, estás volando a 51. Pero todas las demás se ven muy, muy clarito, se ve muy bien. Cómo se mueven los sprites y todo eso, lo del nivel. Lo notas así muy, muy clarito, excepto en 51. En 51 se ve muy borroso. Tú ves borroso siempre, chale. Ahí ya no te puedo ayudar. Good boy boy. Not a single shot. Gracias por el dato, sí.
Trata de volar varias veces en tu tele y verifica cómo se mueven los sprites, los cuadritos, los bloques, todo eso. Si lo ves que se mueve clarito, clarito, no es la máxima. Pero si ves que se mueve un poquito borroso, seguramente estás con Good Save, estás con 51. What? I didn't them all. Is anybody gonna know that I saved this level really cool at the beginning? I saved it somehow. It's pretty epic. ¿Verdad que lo salió bien loco, güey? Nunca había hecho eso. Lo improvisé. Intenté conseguir el P-Speed en ese espacio y sí la conseguí. No tenía ninguna esperanza de conseguirla. Simplemente lo hice porque, pues, era el único espacio en el que podía detenerme. Hey, no hay. El Pride Shell Jump. Really close. Oh my god, that's not what I was trying to do. We're still far away from the end. We're still too far away. There's a lot of things that have to go right. And I need to make sure not to disconnect my charger because it failed once, it could fail again. I need to make sure not to hit the cable. Too slow. Should have gone faster. Damn it. It just went through. I'm gonna get the star, by the way. I'm safely ahead of PB. I'm gonna get the star. I feel confident about the next part of the run. Confident enough to just get the star and try to not mess up. Orb. Nice.
De calco level. I'm just doing that because I'm tired of getting hit by that mole. I developed that safe strat long ago, but I wanted to go for the good strat, and I always get hit by the mole, so I'm just gonna go with that strat again. Oh, okay. Okay, the next level is actually hard. I don't know how to play the next level with Cape and Yoshi, so I'm gonna be extra careful. I'm gonna lose probably 10-15 seconds, but it's okay. I don't mind it, I just don't want to lose the Yoshi, because Yoshi's actually important. I need the wings. After this, Yoshi is almost no purpose. Serves almost no purpose. I mean, it has purpose, but not much. If my PB does this strat as well, then I'm not gonna lose any time. Look at that, I saved time actually. Okay, this is the normal exit. Not the key, the normal exit. Bali 3, I'm probably gonna play super safe, same as Bali 4, where I drop Yoshi. But these next levels, I'm gonna go extra careful. I need to go super careful. Risk the run. The run is good, and I don't want to play this category in a long time. I want to focus on all castles, not on longest path. So just get PB and move on to different category, and someday in the future I'll get another PB. But for the moment I'm good. Let's just go. I don't remember this level with this. I need one of these Koopas, right? Well, maybe I did, maybe I don't. Maybe I need it, maybe I don't need it, but I just... Whoa! Okay. Rip Yoshi. I'm scared of this level. I am actually scared of the level. Am I saving time? Please tell me I'm saving time. Barely. Let's go, Sebi. 117 Yoshi. Shoot. Die. I improvised the whole thing and it worked. Let's go. I improvised the whole level, dude. I improvised the whole fucking level. Yes, I am Minguras. Can I show Gustav? Mingu God. Lord. Nos encarrilamos otro PB.
Y el castillo de Larry lo improvisé totalmente, no me salió bien. Y le hice gold, le hice gold. ¿Terminaste tu torneo? ¿En qué lugar, güey? ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Segundo? ¿Tercer lugar? O mejor no hablamos de eso. De gracia eres muy bueno, güey. Para algo bueno pasó. A lo mejor no campeón, pero sí eres bueno. Algo bueno pasó, ¿verdad? Ah, tú eres el host. Vale. Vi el de Mario Strikers en otro lugar, es de fútbol. Porque hicieron uno de GameCube hace un chorro y estuvo chido. Y como que la gente quería un 2 y salió el 2. Si es ese, ¿verdad? Ah, ¿es el 3? No sabía que había un 2. Te lo juro, no sabía que había un 2. Está chido porque se ponían unos madrazos los mismos personajes. Just missed this one, dude. I almost missed that one as well. Going to be a 42, dude. I'm so sad. I messed up the ending. As usual, Mingura goes on fire and then immediately fails everything in the game. It was going to be a 42, god damn it. Oh, I'm sad. It was going to be a 42. Well, let's go. GG, BB. Well, I'm happy because I got PB in one of the categories that's been on my speedrun profile for a long time, and I wasn't able to PB. My longest path PB is from like 5-6 months ago, and I couldn't beat it until today, so I'm happy. Even though I messed up really bad. It wasn't going to be a 42, right? Because I got plus 2, it was going to be 43. Oh, it was going to be, no, excuse, forget it. Alright, let's go with the console check. Jano, gracias por el GG, thank you. Thank you for GG, Jano. Okay, console check now. Alright, that's the console and the TV. Let's go. Console. It's a Super Nintendo Junior with Super Mario World Japanese release of the game. Isn't it beautiful? It's beautiful. Hey, Rockero, thank you for the GG, dude. I got longest path, PB. Thank you.
Warlord King. It was a pretty good run, except the ending, because I messed up the cape kill, and I lost the whole cycle in Bowser. I'm pretty sure, nice Walski, I'm pretty sure this was going to be a 42, but I messed up really hard. Someday in the future, I'll know that I just need to match my splits, and if I get to Bowser Castle with splits still on red, or with minus 2, minus 5 or something like that, I can still PB, but just nailed and the cape kill. So that would be for the future. I'm tired of this category. I tried to PB this category for a long time, multiple times, even on when I was on emulator still, I just couldn't beat it. So I'm happy it happened today, and I'll save the category for next year. I'll never play it again, probably. Unless I get... Yes, it's a Bulbasaur. It's on top of the TV. Bulbasaur. This one. Es un centro de mesa. Me lo robé de una quinceañera. Me invitaron a una quinceañera y tenía centros de mesa de estos con florecitas y así. Me lo robé. 1520 pace at Star Wars for DMF. Sí, rockero streamer, so speedrunner as well. It's a good one. Not doing DP3 faster. Not doing casual would be faster. Well, yeah, who would have thought? This game is so broken, it's so awful that who would have thought that? Right, let's go. Now, let's go with the console reset. Okay, you can see this is the button. I'm gonna press the button. There you go. And this is the controller. And I'm going to delete this file. There you go. I'm gonna reset again.